te bendiga en esta preciosa hora. Qué honor y qué privilegio Dios me da de poder llegar a cada uno de vuestros hogares. Mi nombre es Marta Mesere y poder conducir el programa de Hay una respuesta es traerles siempre una respuesta de parte de Dios para tu vida. Qué bendición y qué privilegio Dios me da de poder llegar a tu hogar, poderte traerte siempre información fresca de hombres y mujeres de Dios que nos pueden ayudar en cualquier situación por la cual nosotros nos encontramos. Saludo en esta hora al doctor Juan Bruno Camaño, a la pastora María Antonieta. Pastores, gracias a ustedes por darnos ese precioso privilegio de poder llegar a tantos hogares, poder orar por esas personas que están pasando por el momento de necesidad, un momento de aflicción, un momento de agonía. Hoy estamos viendo personas con muchísimas necesidades. Por eso, Alma Visión trae siempre una palabra de bendición para tu vida, una palabra que edifica tu vida. Así que qué hermoso es que nosotros podamos bendecir y a ti, que tú puedas abrir tu casa, correr la voz y decir que hay un canal de televisión que predica la palabra de Dios, la sana doctrina, donde edifica a tantas almas. Así que, querido amigo, querido hermano, si tú tienes un pedido de oración, puedes llamarnos con mucho gusto. Nosotros vamos a orar y vamos también a darte consejería. Dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Muchas veces, nosotros como cristianos no somos la luz que debiéramos de ser. Para mí es un honor y un privilegio poder estar conduciendo este programa con el pastor Melvin Valiente, que es de la Primera Iglesia Bautista de Maywood. Pastor, muchas gracias por tenerlo aquí en Alma Visión. Y yo sé que Dios va a traer palabra al pueblo por parte de usted. Su tiempo para saludarnos. Muchísimas gracias, hermana Marta. Verdaderamente es un placer, una bendición para mí estar en esta oportunidad acá. Y como usted dice, creo que Dios tiene grandes cosas hoy en la tarde y alguna palabra especial para el pueblo de Dios. Claro que sí. Pastor, estamos viendo a tantos problemas que hoy están surgiendo sobre los inmigrantes. Creo que tanto usted como mi persona y muchos que estamos viviendo aquí en Los Ángeles y en Estados Unidos, porque este programa llega de costa a costa. ¿Qué dice la Biblia y la inmigración? Y hoy estamos viviendo tiempos donde las personas se encuentran desesperadas, se encuentran aún malhumoradas por tanta incertidumbre que hay. Y últimamente estamos viendo estos niños que están siendo deportados. Como iglesia, pastor, ¿qué debemos de hacer nosotros? Sí, es algo muy importante, creo, de que uno de los aspectos importantes es qué es lo que dice la Biblia de inmigración, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es un asunto que nos debe concernir a nosotros, y qué es lo que la palabra de Dios dice? Cuando descubrí que acá en Estados Unidos había más de 57 mil niños que han llegado a Estados Unidos en los últimos meses, me sorprendió, y luego a ver la reacción, la controversia, allá los medios de comunicación hablando, y por un lado la iglesia en silencio, me preocupó, y yo dije, bueno, ¿será posible de que la Biblia no dice nada al respecto? ¿Será posible de que Dios no se preocupa por un asunto como este? Entonces me puse a leer la palabra de Dios y encontré algunas cosas interesantes. Lo primero que encontré es de que hay ocasiones en la historia en las cuales Dios promueve o es parte del plan de Dios los movimientos migratorios. Cuando vamos a la Biblia, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, encontramos de que
Abraham salió de su tierra porque Dios le dijo que se moviera con toda su familia. Y hay un texto en Génesis 12:2 donde dice: Pero el Señor le había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, es Dios quien inicia este movimiento migratorio en la familia de Abraham. Y cuando yo pienso en los latinos que se han movido a Estados Unidos, a veces yo pienso de que hay un plan de Dios detrás de todo esto, porque los latinos están desarrollando un aspecto misionero increíble, pero las condiciones financieras de nuestros países no se prestan para esto. En 1987, Comiván Internacional comenzó un movimiento de enviar misioneros a muchas partes del mundo. El problema que encontraron es que no tenían dinero para sostener a los misioneros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando últimamente? Que han venido olas de latinos a Estados Unidos, que han conocido a Jesucristo acá, y ¿qué están haciendo ahora ellos? Enviando dinero a sus países, y las iglesias ya se están fortaleciendo, y se está levantando un movimiento misionero fortalecido económicamente por el dinero que llega de aquí de Estados Unidos para allá. Entonces yo encuentro un propósito divino en esto, que toda esta gente vino para hacer bendición, como Dios le dijo a Abraham: Te llevaré a esa tierra y te bendeciré y serás bendición a las naciones. Yo creo que hemos llegado aquí para hacer bendiciones a las naciones. Entonces, esa es una de las primeras cosas que yo encuentro porque hay veces que Dios permite este movimiento migratorio de toda esta gente para acá y que ahora se convertirá en bendición a las naciones. Es una razón que he encontrado. Pero también encuentro que cuando llegaron a Palestina, Canaán ellos, vino una hambre con Jacob y todos sus hijos. José ya estaba en Egipto. Entonces, el lugar de bendición en aquella época, el lugar donde había comida y todo, era Egipto. Entonces la gente comenzó a moverse a Egipto, incluyendo el pueblo de Israel. Y allá en Egipto dice que fueron bendecidos y fueron prosperados. Entonces parece como que es un ciclo, algo que se repite y que lo encontramos en la Biblia. Vienen hambres, vienen crisis económicas, guerras. Entonces la gente se mueve y detrás de todo esto está el control de Dios. Por supuesto, y yo muchas veces me pregunto, ¿cuál es la razón, pastor, que un padre o una madre mande a su niño? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo recibimos? ¿Lo regresamos? Hay una crisis económica donde Estados Unidos está viviendo ahora, tanta gente desocupada, y hay como una controversia. ¿Qué va a pasar de estos niños? ¿Qué estamos haciendo con estos niños? Yo sé que Dios mediante vamos a tener más información, pero escuché que va a haber un shelter, algo que la ciudad de Bell va a estar abriendo. ¿Pudiera comentarnos algo sobre este programa? Sí, viendo la situación que estaba pasando y que estos niños no tenían a dónde ir, mi esposa comenzó a moverse y a hacer contactos en diferentes partes y contactó a la ciudad de Bell, el Salvation Army, y por medio de ellos descubrimos de que ya había una iniciativa de abrir un shelter en la ciudad de Bell. Entonces nos involucramos con ellos y comenzamos a hacer contactos con diferentes organizaciones. Y tuvimos una reunión en la ciudad de Bell la semana pasada, donde nosotros, como representantes de la iglesia de Maywood, mi esposa y yo, los directores de Salvation Army y otras organizaciones comunitarias, estuvieron presentes en Bell y la mayoría de ellos abogando para que la ciudad aprobara este shelter, que no va a ser financiado con los fondos de la ciudad de Bell, sino que con organizaciones no lucrativas y también pues el gobierno de Estados Unidos está dando algunos fondos para que eso ocurra. Entonces, gracias a Dios, esa tarde, después de un debate, gente está a favor y en contra y todo eso, el concilio de la ciudad de Bell votó y unánimemente decidieron a aprobar el lugar para que se abriera un shelter ahí en la ciudad de Bell. Entonces, ya tenemos el lugar. Ahora faltan unos pasos más ya de situaciones legales, licencias y otras cosas que se necesitan para que niños puedan vivir en ese lugar, lo cual va a llevar un proceso como de 2 a 3 meses, pero ya tenemos ese lugar, que era lo más difícil, que se aprobara eso en la ciudad. Entonces, ahora que ya está aprobado, solamente es de comenzar a movilizarnos para tener un lugar digno
para cuando estos niños lleguen, encuentren un lugar favorable para que puedan estar acá durante un tiempo mientras se decide su situación, porque no es un shelter permanente, son los shelters temporales donde están quizá 30 días o un poquito más mientras se encuentra un hogar donde van a estar. Cuando se encuentre un hogar donde están ellos, entonces probablemente venga otro grupo más y se están distribuyendo en diferentes lugares, porque son 55 mil niños. Es una cantidad muy grande. Ahora, ¿estos niños, tendrá alguna información, pastor? ¿Tienen familia dentro de este país? ¿No todos lo tienen? ¿Están solitos? Las situaciones son diferentes. Varios de ellos tienen familia. El problema es que algunos familiares no se han atrevido a ir a buscarlos porque Por lo tampoco mismo, tienen tienen documentos. documentos. Sí. Otros vinieron con su mamá y están con su mamá en estos lugares, pero la mayoría vienen solos. Hay casos de niños de 5 años Dios que han mío. llegado solos, desde Honduras, atravesando Guatemala y México, con los peligros que todo esto requiere, y han llegado solos acá. Pero la mayoría de los que vienen solos están entre los 12 y los 17 años. Pero se han visto casos de niños de 5 o 7 años viniendo en ese grupo. Dios mío, y yo me pregunto en este caso, ¿qué hago? ¿Qué hace Marta? ¿Qué haces tú? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Y por qué, me pregunto, nosotros nos debe importar el inmigrante? Si Dios permitió que nosotros llegáramos a este país, no importa cómo, Dios está y nos respaldó a nosotros y hoy podemos estar acá. Pero antes de seguir conversando con el pastor Melvin Valiente, hay una preciosa canción que se llama Tu voz se escuchará y la canta el hermano Rudy Urarte y yo quisiera que prestes atención, dejes de hacer lo que estás haciendo y escuches esta canción y puedas llamarnos y decirnos, yo quiero contar, cuenta con mi voz también. Adelante con esta canción. Bueno, mientras se está preparando esta canción, vemos el tema, pastor, de la inmigración de los niños y como hice la pregunta, ¿por qué nos debe importar el inmigrante, pastor? Nos debe de importar porque hay un asunto moral, humanitario y compasivo detrás de todo esto, que creo que son características que un hijo de Dios, que el pueblo de Dios debe demostrar. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de compasión. Y si nosotros somos imagen de Dios, también debemos de demostrar esa compasión. Entonces, creo que nuestro deber cristiano y esa imagen de Dios debe reflejarse. La gente puede escuchar acerca de Dios con nuestros sermones y nuestras palabras y nuestras predicaciones, pero la mejor manera como una persona puede conocer el amor de Dios es a través de actos de amor, y esta es una oportunidad para hacerlo. Claro que sí. Bueno, tenemos esta canción, así que escuchémosla en este momento. Adelante. Esta canción está dedicada para todos aquellos niños que cruzan la frontera buscando una vida mejor. Sin perjuicios ni fronteras, caminan solos, tan lejos y tan cerca. La vida es extraña y otra cama les espera. Una noche en la oscuridad, pero yo estoy a tu lado y no te dejaré. Cierra tus ojos, hijo mío, y duerme sin llorar, que con mi luz te guiaré hacia un mejor lugar. Aclararé tu día 1,000,000 veces, quedaré hasta el final, oh, eso lo prometo. No tengas miedo, que tu voz se escuchará. Ven que nuestros niños se nos venderán. Abre sus ojos y nos siga pretendiendo. Lo que vine a decirte es para protegerlos. No tengas miedo, que tu voz se escuchará. Ven que nuestros niños
se nos perderá. Abre esos ojos y no siga pretendiendo. Lo que vine a decirte es para protegerlos. Es para protegerlos. Oh, oh, es para protegerlos. Oh, oh, mañana será otro día. Y sin mirar atrás, te contaré todo lo nuevo. Y tú ya lo verás, que las noches serán más lindas. Y te acordarás lo buenos que este mundo. Y cuando se ama de verdad. Y ahora usa esta canción y alumbra tu camino, que aquí estaré a tu lado, con tus manitos en las mías. Quiero que sepas, hijo mío, que el mundo da la vuelta y seré yo el que proteja esa luz que tú llevas. Levantemos las manos para nuestros niños, nuestro futuro. Vamos, cómo se puede, vamos a cantar. Uno, dos, tres. No tengas miedo, que tu voz se escuchará. Ven que nuestros niños se nos prenderá. Abre sus ojos y no siga pretendiendo. Lo que vine a decirte es para protegerlos. No tengas miedo, que tu voz se escuchará. Ven que nuestros niños se nos prenderán. Abre sus ojos y no siga pretendiendo. Lo que vine a decirte es para protegerlos. No tengas miedo, que tu voz se escuchará. Ven que nuestros niños se nos perderán. Abre tus ojos y no sigas pretendiendo. Lo que vine a decirte es para protegerlos. ¿Qué canción más hermosa? Realmente da tristeza, emociona ver a niños pequeñitos donde probablemente han dejado a papá, a mamá y se han venido a buscar un mejor futuro. Muchas veces decimos que nuestros hijos son el futuro del país, de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Y yo quiero decirte que los niños son el presente. Va a depender de ti o de mí lo que vaya a pasar con estos niños. Y yo quiero involucrarme y decir, mi voz está presente para darle un sueño a esos niños. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:12. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, de lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pastor, la inmigración desde la perspectiva bíblica, ¿qué nos pudiera hablar? Lo primero que encuentro yo es de que Dios es un Dios que está a favor del extranjero. Estaba leyendo el pasaje en Éxodo capítulo 20, versículo 22, donde él recomienda al pueblo de Israel, después de que salieron de Egipto, que sean misericordiosos con el inmigrante. Y dice, no engañaréis ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Entonces, ahí encontramos una recomendación muy importante, el cuidado hacia un extranjero. Y de hecho, Jesús mismo vivió la experiencia de estar en el exilio, cuando Herodes quería matar a todos los niños allá en Belén. Entonces los padres de Jesús salieron huyendo a Egipto y ahí estuvieron un tiempo. Entonces encontramos en la palabra de Dios de que aún Jesús mismo experimentó
el tener que escapar a la persecución, la muerte, que es lo que ocurre con estos niños. Porque el problema es de que estos niños están creciendo en lugares donde hay pandillas, donde los reclutan a la fuerza. No es un asunto de que si te quieres meter o es voluntario, sino que ya cuando tienen cierta edad, 9, 10 años, se los llevan, y entonces tienen la alternativa de quedarse con ellos o los matan. Entonces los padres que quieren que sus niños no experimenten esa muerte a través de esas pandillas, pues la única alternativa, la única opción que ellos miran, donde tienen una oportunidad de sobrevivir, es crecer, cruzar el desierto, cruzar ríos, cruzar montañas. Entonces, para que un padre se atreva a que sus hijos se atraviesen todo México y pasen por desiertos con el peligro de que quizá los puedan matar o puedan tener un accidente, es que estos padres piensan de que esa alternativa de cruzar México es más segura que estar en sus propios países. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿pero qué está pensando una madre que deja a su hijo ir? Es que es la única alternativa. Si se queda, muerte segura. Si se va, tiene una alternativa para vivir. Entonces, esa es la opción. Y por eso es de que se ven esos éxodos y esas migraciones grandes de esos niños, que es cantidades exageradas, 55, 57 mil niños. Es demasiado. Es algo exorbitante la cantidad de niños que hay. Pastor, ¿qué puede hacer el pueblo de Dios por estos niños? Creo de que cada uno poniendo su granito de arena se puede hacer. Me recuerdo de la historia de aquella persona que estaba en la playa y miró muchas estrellas de mar tiradas a la orilla, muriéndose porque el agua la sacó. Entonces él viene, y son miles, él viene y comienza a tirar una por una. Y entonces, de regreso al agua, alguien se acercó y le dijo, pero ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo. Estás metiendo unas pocas en el agua y mira todas las que te quedan ahí, son miles que están afuera. Él agarró una estrella y la tiró al agua y dijo, para ella hizo una diferencia. Entonces, lo poquito que podamos hacer por un niño, para ese niño hace la diferencia. Tal vez no vamos a poder solventar la necesidad de toditos, pero los pocos que podamos rescatar, con ellos podemos hacer la diferencia. Entonces, ¿qué podemos hacer como iglesia? Involucrarnos, orar por ellos. Cuando estos shelters estén funcionando, contactar a los que están organizando estos shelters y decir, ¿cómo podemos ayudarles? Van a necesitar ropa de niños, van a necesitar juguetes, van a necesitar mucha agua en botellas, van a necesitar ir a una escuela. Nosotros estamos pensando en la iglesia de Maywood, durante el tiempo que ellos estén ahí, tenerlos en nuestra escuela y proveerles educación para que no pierdan el año escolar. Entonces, hay diferentes cosas que uno puede hacer con ellos. Por ejemplo, antes de que se abra este shelter, quizá se van a necesitar gente que vaya a pintar, carpinteros, plomeros, que lo preparen para que esté listo. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Muchísimas gracias, Pastor. Yo sé que realmente todos, si nos unimos, la unidad es la fuerza. Pero no queremos cerrar este programa sin antes invitarte. Nos quedan unos pocos segundos donde, si tú no recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú puedas abrir tu corazón y hacer esta oración en el cual el pastor Melvin Valiente va a hacerla junto contigo. Pastor. Amén. Quisiera en este momento acercarme y hablar contigo que me estás viendo en tu casa. A lo mejor estás pasando por una situación difícil en tu vida, quizá no has experimentado la paz en tu corazón, quizá tienes problemas en tu hogar. Yo quiero decirte que hay una persona que te puede ayudar y que no está muy lejos de ti, está ahí cerca. Él se llama Jesús. Y Él puede cambiar tu vida, Él te puede dar la paz que necesitas. Tú puedes recibirle en este momento en tu corazón si haces una oración. A mí me gustaría guiarte en este momento para recibir a Jesús en tu corazón. Ahí en tu lugar, simplemente repite esta oración después de mí. Señor Jesús, yo entiendo que tú eres un Dios de amor, que tú me amas de una manera especial. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida.
Gracias por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Después de esta decisión que has tomado, te recomiendo de que si conoces una iglesia cerca de tu casa donde se predica Jesucristo, que la busques, la visites y comiences a reunirte para que crezcas en tu fe en el Señor Jesús. Gracias, Pastor Melvin. Dios te bendiga. Para mí ha sido un honor y un privilegio llegar a vuestros hogares. Mi nombre es Marta Meser y siempre será una bendición orar por ti y ministrarte en la palabra. Dios te bendiga y te deseo un excelente tiempo en el Señor.